Hola muchachos, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan, loco? ¿Qué haces, Huracán? Te pasaste al final, qué grande, che. ¿Quién más está? Está Ale, está Animo Play, está Franco Martínez, qué grande, y Franco José también, unos grosos. A pequeño detalle. Nos olvidamos de sacar la música de la intro. ¿Se ve ahí el juego? Hola, Franco. El huracán dice, ¿y cómo me voy a negar a esta voz tan buena? No, me van a matar. Me van a matar. Genial. Dice Franco Martínez que se ve bien. El huracán dice, esto es como la previa, claro, esto es como la previa al directo de la Virgo Cueva. Vamos a hinchar un rato las bolas, así se pasa más rápido el tiempo para que empiece el otro directo. Vamos a jugar este jueguito, que no sé si muchos lo conocerán, pero está buenísimo, es re viejo. Bueno. Acá lo voy a manquear un poquito, lo voy a poner un poco más fácil porque si lo pongo un poco más fácil, me da 5 segundos más de tiempo, que lo voy a necesitar porque es bastante difícil este. O sea, te chocas, creo que dos veces o algo así y perdés la carrera. Y la idea es terminarlo. Vamos a ver si lo podemos terminar. Y no sé por qué. Ay, no me digas que no lo puedo hacer que cambie ahora. Esto se llama manqueándola en vivo. No sé qué carajo hice, que no puedo cambiarlo. No lo puedo poner más fácil. Bueno, vamos a darle. Get ready. Franco Martínez lo conoce este juego. El huracán dice, este juego es una mierda, siempre lo quise terminar. Pero nunca pude. No, sí, es dificilísimo. Yo lo estuve practicando un poquito. Creo que este es el primer juego que... O sea, lo practiqué la semana pasada un cachito. Una media hora lo debo haber practicado este juego. Y esta semana ni lo toqué el juego, pero... Algo me acuerdo. Y es el primer juego que practico, creo que voy a transmitir más o menos, porque todos los anteriores juegos no los estaba practicando nada. Y digo, si no practico este, no lo termino ni a palos. Y no sé qué cagada me mandé, que no puedo. No le pude bajar la dificultad, lo había practicado en Easy. Y me daba 5 segundos más de tiempo con respecto a normal. Pero ahora no sé qué cagada me mandé que no lo pude cambiar. No sé si lo voy a terminar con 5 segundos menos. El arcade era dificilísimo. Yo me acuerdo que lo jugaba y... ¡Ay! Me olvidé de prender el cambio. Que lo jugaba y lo quería terminar y nunca pude. Era jodidísimo. Y la versión de Sega es igual, la estuve jugando y la estuve
estuve practicando un toque y es súper difícil, más que nada por el tiempo y te tocan un par de veces y ya perdés toda la carrera, digamos. Parece que me requiere mucha concentración este juego porque no puedo ver los comentarios. Ah, ya sé. Ahí me acordé de pausar el juego, me había olvidado. Franco José, este juego vas con la Ferrari de Menem, tal cual. El huracán y la Boloco. El huracán dice, el Shinobi, si lo paso con una ficha hace unos años. Sí, ese también era muy difícil, el Shinobi. ¿Cuál? ¿El de arcade decís? El huracán dice, los hombres juegan en normal y sin ver el tuto. Aprenderle los botones y jugar de fly. Qué grande Franco Martínez. Gente, vamos a darle like al directo. Que Flynn se la jugó por nosotros. Anime Play. Flynn es nuestro conductor designado. Qué grande. Bueno, ahí lo sigo. Gracias, chicos, por entrar. A mí me impresiona el... Yo tenía la Sega hace un banda de años. Luego la vendí. Y me impresiona... No lo llegué a tener este juego. Tuve el 3, que era, tenía unas gráficas... Bueno, demasiado la consola recreó la tercera parte de este juego. Pero no se parecía en lo más mínimo. Y me impresiona... este juego que lo hayan calcado tan bien al original. La verdad que jugás este juego y parece que estás jugando el fichín. Para los que no conocen el juego, este es el... bueno, vas corriendo la carrera y te dan a elegir caminos. Y según qué camino elegís, son distintas pistas, digamos. No puedo creer que lo estoy jugando tan bien. Cuando lo practiqué lo jugaba mucho peor. No, por un pelín se me fue al diablo. Uy, ahí apareció Cristian Maidana. ¿Qué haces? Qué grande Cristian. Demanda mucha concentración este juego, la puta madre. ¡No! El huracán dice ahora por decirlo chocaste. ¿El qué dije? Ah, claro, me quemé. Venía diciendo que estaba jugando re bien. Es verdad. Thank you.
No. No, no llego ni a palo con este tiempo. Ah, no, increíble. No sé qué pasó, está jugando automático ahora. Se ve que esa pista llegaba hasta ahí. Congratulations. No, no me lo puedo creer. A la primera, muchachos, ¿eh? Y eso que al último me choqué la vida. ¿Qué haces, Dani? ¿Qué dice? Hola, Flynn, capo de la vida. Domador de panteras. Adiestrador de pandilleros. ¿Qué haces, genio? Hola, Cristian. Recién llego a casa. Cristian dice, recién llego a casa. Me cagué mojando. Está para quedarse en la casa mirando a Flynn. Gracias. ¿Está Sayonara? ¿Qué haces, Sayonara, querido? Sí, lo terminé, Huracán. No sé ni cómo hice para terminarlo, pero lo terminé. Porque no sé si vieron en la pantalla, me quedaban algo así como 6 segundos. Y digo, bueno, acá termina. Lo voy a tener que remar de vuelta. Y se puso en automático. O sea que esa pantalla llegaba hasta ahí, se ve. Yo no me acordaba. Es más, no sé si la había jugado esa. Vamos a hacer el otro camino ahora. El huracán dice, ahí va Menem robando cosas con la Boloco. Vale, quiero otro tema. Get ready. Dani dice, eso pasa porque sos el Flynn Master. Como Ken Master, pero versión Flynn. A los palos lo pasé. Encima no sé qué toqué porque no lo pude poner en Easy el juego. Pero se ve que anda todo bien. O sea, los controles andan bien y todo, pero no le pude cambiar la dificultad. A ver qué dice, muchachos. Te quemaste. No, no bebas antes de conducir. Eso lo decía Anime Play. Uy, ¿qué haces, Emi? Qué grande. ¿Te gusta este juego? Cristian Maidana dice, nunca pude terminar el Outroom. Sos un grosso, Flynn. Sí. Es difícil, te digo. Muchos de nosotros nunca lo pudimos terminar. Y lo jugamos en arcade y todo, y nos quedamos con la re vena de terminar este juego. Pero mal, ¿eh? Y Sayonara está hecho un Vin Diesel Flynn. ¿Por qué? El huracán.
Rune Yemi es mujer, pregunta. Yo siempre pensé que era un otaku gay. Emi dice, What the fuck, huracán? Soy mujer, soy la elfa de Saturno. ¡Apa! ¡Qué declaraciones! Daniel dice, Flynn es tan grosso que termina el Outroom con la rubia manejando. Tendría que haber un cheat así, un truco. No sé si hay cheats para este juego. Posta, en serio, ¿no les impresiona los que conocen la Sega que haya levantado este juego, que hayan hecho esta versión con tanta gráfica? No, me cago el camino. La curva, pero nunca la vi venir. Chicos, llueve por allá. Acá se levantó una tormenta, pero creo que todavía no llovió, no se largó. Ahora vamos a leer un poco. Aguarden que voy para arriba. Neoli, qué grande, gracias por pasar, che. Gracias, muchachos, por entrar al directo un rato. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Anime Play dice rápido y furioso, un poroto con el directo de Flynn. Sos muy chistoso, Anime Play, en serio te digo. Cristian Maidana, yo lo conocía de chico como el del auto rojo. Sí, yo no. No, no sé qué otros nombres tenía. El huracán dice, tendría que tener un truco para ponerle patilla. Patillas y la pantalla de Río Tercero explotando a fondo. Franco se ríe. La música está recopada, dice Anime Play. Emi dice, tan hermoso el juego y tan difícil de conseguir, nadie lo suelta, no lo quieren vender. ¿En serio? No sabía eso, es la data esa que tiró. El huracán, Franco José, entendió que el chiste queda claro la mayoría de data. Cristian Maidana, la verdad que está muy bien hecho, después sacaron el Outrunner, pero creo que al haber más autos para elegirlos tuvieron que achurar un poco en gráficos. Sí, es verdad. Yo cuando tenía Sega tenía el 3 y nada, fue como si lo hubiesen pasado por la carnicería.
Este no lo, me acuerdo que no lo llegué a tener. Franco José, tengo 22, pero conozco la historia del huracán. El único Olman soy yo, dice. El huracán. Acá llueve zarpado. ¡Oh, qué grande entró Sergio! ¡Qué grande Sergio R, un genio también! El huracán en cualquier momento nos pide el diezmo para la congregación. Franco José, el pastor Flynn. ¡Oh, Roberto Navarro! ¡Uy, somos un montón hoy, eh! ¡Somos un montonazo! ¿Qué haces, querido? Roberto Navarro dice: Hola Flynn, Dragon Ball Z, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Todo bien, che, acá tratando de terminar el segundo modo de este jueguito. Neo Lee dice: En una parte de la canción suena parecida a la de un jueguito que se llama Gexu Fumadem. No, no lo conozco. ¿De Sega también? ¿O de qué maquinita? Franco Martínez dice: Somos 14, vamos los pibes, dejen un like. Gente que no cuesta nada y Flynn se lo merece. Gracias, Franco. Vamos a seguirlo un poco más. Sí, acá, recién ahora estoy escuchando que se largó a llover fuerte. Ay, no. Esas curvas que no terminan más te hacen agarrar una calentura. No, si llego a llegar a esta va a ser un milagro. No, encima me choqué eso. No, ya no llego ni a... Ay, la puta madre, la recta final. Creo que era la última esa. No, miren dónde me quedé. Lee dice, pasaría el link, pero creo que no se puede de la canción. ¿Por qué no se puede? El huracán, sí. Roberto Navarro dice, se me actualizó Google y se me ve asqueroso YouTube. Debe ser por la tormenta, por ahí te baja la conexión de internet. Si tenés internet satelital, capaz que te afecta eso. Neolí, ¿de dónde sos, Flynn? Me pregunta el huracán. Yo soy de La Plata, huracán, de la ciudad de La Plata. Sergio, te actualizó YouTube, dice, el huracán ahí jugando, sos sota en la ruta. Anime Play dice a full con Flynn, a darle like, qué grande. Roberto Navarro, la interfaz, me refiero rectangular y redondeada.
No sé a qué se refiere. Dani Zeppelin dice, estás en modo chano, en modo chano. Bueno, a ver si lo puedo cambiar ahora porque quiero los segundos. Ay, miren, ahora sí cambió el muy hijo de su madre. No sé por qué hoy no cambiaba. Quiero esos 5 segundos de más. Así lo terminamos. Más tranquilo. Ahora vamos a elegir esta. Get ready. O sea, lo único que cambia del juego en Easy es que te da 5 segundos de más. Más o menos debe ser que te aguanta que te caigas que se estrelle el auto una vez más, digamos. Calculo que debe ser por ahí. Ay, si hubiese tenido esos 5 segundos hoy lo terminaba. Este juego en verano era lo más, me acuerdo. En la época cuando uno iba de vacaciones con los viejos y te ibas a los arcades. Yo me quedaba ahora mirándolo el juego este. El huracán dice un forro menos en la ruta. Uy, qué bien vengo agarrando las curvas. Acá es donde me quemo. Y por decir lo que acabo de decir, me hago percha en la primera. Yo creo que cuando salió este juego en Sega se rompió toda la máquina para hacer este juegazo. Es igual al arcade. O sea, salvo la música, que ahí se nota bastante, se parece, pero bueno. Salvo la música, es igual. La música parece esas canciones MIDI de los Windows antiguos. Vamos a ver si lo tenemos, ¿eh? Ahora voy a leer unos comentarios de ustedes. No, ese lo había leído. Estás en modo chano. Neoli no me deja copiar la canción. Bueno, no importa. Anime Play es el tiempo. Es tirano, Flynn. Por 5 segundos ves lo que pasa. Sí, encima no me dejaba cambiarlo hoy. No sé por qué. Igual lo terminé, ¿no? A la primera, pero la segunda la manqué. Fue mucha suerte para un directo. El huracán siempre jugaba Flipper en la costa, todos explotados estaban. Sí, a mí me daba bronca, me acuerdo el Flipper cuando apretabas los botones
y de tan hecho bolsa que estaban, como que le pegaba la pelota y como que no tenía fuerza. ¿Te debes acordar de eso? Esta pantalla re angostita. Me acuerdo una vez en Mar del Plata, hace banda de años, jugando un chabón a este juego, el arcade, ¿no? Obviamente. Me acuerdo que le faltaba un pie y y se terminó el juego. Para ese entonces yo era re chico y nada, ver que se terminaba ese juego era como más o menos como si manejara un Ferrari de verdad el chabón. Y como si fuera un capo manejando. Yo me acuerdo que siempre que lo jugaba no pasaba del segundo nivel. Y seguro que les ha pasado a ustedes también de jugarlo y nada, más del segundo no llegaban, como mucho el tercero. Parece que esta pantalla es medio diferente al arcade, porque en el arcade hay como flores y de todos colores, y acá me estoy dando cuenta que las cambiaron por médanos negros o algo así. Recién me doy cuenta, cuando lo estuve practicando un poco en la semana pasada, no me di cuenta de ese detalle. ¡No! ¡Y la reputa madre! Dani Zeppeli dice: me lo imagino a la rubia rompiéndole los huevos al bajo mientras manejaba. El huracán dice: los nuevos arcades son los DLC de Runeyemi. Yo me pregunto por qué será Runeyemi, que o sea es Emi y Rune es otra chica, entonces. El huracán, el Lethal Weapon de pistolas explotadas en los arcades. No, el de los locos Sans sin fuerza siempre. Ah, claro, el flipper me hablas. No sabía de qué me hablabas. Sí, y el sábado, hablando de flipper, el sábado vi en un flipper de Volver al Futuro que le saqué una foto. Qué bueno que estaba. Estaba en la calle. No. Digo, ¿qué hace en la calle un flipper de Volver al Futuro? Estaba como en un camión de flete, me queda súper regulando cuando lo vi. El huracán, ahí se mandó la movida de la sota. Qué capo. ¿Quién se mandó la movida de la sota? Cristian Maidana, perdón, me fui un toque, me estoy bajando las actualizaciones de Switch. ¿Y qué onda, Cristian? ¿Te deja jugar los juegos de Super Nintendo o todavía no? Get ready. Roberto Navarro, Runa es su gata. ¿En serio? Runa y Emi dice, a ver. Uy. Ahí lo boxeé.
Runa es de Murruna, el nombre de Mimichi. ¡Apa! Mirá vos. Es lindo, simpático. Nosotros tenemos una y, o sea, creo que esta es la segunda vez que tengo gato, que tenemos gato en la familia. Y le pusimos, le pusimos Pelusina a nuestro gato. Es una gata en realidad. Darcela, ¿qué sabes, papá? ¡Qué grande! Dice, ¿cómo se hace para jugar con el Chano? Es todo un chip, un truco. El huracán, sí es el que tiene una rampa, nada más. Crista Maidana, estoy bajando todavía, ya te digo que trae el nuevo, de nuevo, la Switch. Rena y Emi, temazo. Ah, ¿te gusta más este tema? ¿Es el que más te gusta de todos? Bueno, esta es la última en este juego y... Y lo cambiamos después. Creo que lo... Me imagino que lo vamos a terminar. Tres finales y después si queda alguno, algún otro final, lo hacemos otro día. Para no cansar tanto con este juego. Ay, qué mal lo tomé Sakura. Ah, ya la tengo, pero re clara. No, miren cómo me choqué por adelantarme a la curva. No, la manqué de la forma más boluda. Esta pantalla de los arbolitos me encantaba, me acuerdo. ¿Qué dicen los chicos? ¿Cómo se hace para jugar con el Chano? Temazo, el huracán, tiene una rampa y la torre de reloj es el flipper, el de volver, claro. Dani Zeppelin, yo le puse Macri al mío. No, pobre, cambiale el nombre, pobrecito. Dani dice, tengo un gato que le falta una pata y le pusimos Perón. Bueno, Perón es más, es mejor nombre, creo. Ay, no sabía que era este camino. Pensé que era otro. Checkpoint. O estoy confundido o este es el nivel de las flores y el que estaba jugando hoy es otro. Era otro. ¡Uy! ¿Qué haces, Ale? Mi compañero de Cadillacs y Dinosaurios. Se está truncando el juego, no sé qué pasó. Espero que no se esté lagueando el directo. No, miren dónde se fue el auto.
Checkpoint. Creo que rompí el juego, me parece. Me quedó la, quedó el auto torcido. No sé si lo pueden ver en el directo. Franco José dice, cuando tenga un gato le voy a poner musculito. Bueno, van mejorando con los nombres. Dani Zeppelin, no, porque es re peronista el gato. El huracán, yo tengo una que es una hija de puta y le puse Siva. Una hija de puta. Roberto Navarro, ahí volví. Le pude cambiar la interfaz, pero Lutu sigue igual. YouTube. Roberto Navarro, YouTube tiene su propia interfaz. Muchachos, esta es la primera vez que estamos transmitiendo en... le bajé 80.000 cambios. Estamos transmitiendo el SEGA. Veníamos jugando Super. Y veníamos jugando Arcade y no lo podía... no lo podía hacer andar esto. ¿Dónde se quedó? No lo puedo creer. Bueno, vamos a cambiarle. Vamos a cambiarle un poco y otro día le terminamos los otros dos finales que quedan. A ver qué podemos poner. Vamos a poner este a ver qué onda. Sí, Emi, viste, justo en la meta, pero la estaba tocando la meta. Franco José, se le quedó el auto en la ruta por no cargarle nada. Sí, creo que pasó eso, Franco. Está tan cara la nafta que... Roberto Navarro, la interfaz es la forma en la que se ve la parte superior en la sección del buscador. Es más difícil de explicarlo que verlo. ¿Vos también tenés la Switch, Navarro? ¿Qué tema ahora con el dólar, comprar los juegos, eh? Con el dólar a 40 y pico de mangos. A 40 y monedas. Runayemi dice, la música me recuerda al Sonic. Pero bueno, es obvio que sea. ¿La música de cuál? ¿Del Golden Axe? Acá elegís las vidas. Vamos a ponerle muchas vidas. Bueno, más que eso no se puede. Dificultad normal. Bueno, vamos a ver. Este sí que no lo practiqué, así que vamos a jugar hasta donde llegue. Ah, tengo que configurar el control porque lo tenía modificado para el de carreritas. Mando. ¿Cuál quieren que elija? La chica tenía el dragón, me acuerdo.
el chabón no me acuerdo qué hacía y el enano tiraba electricidad. El huracán dice, el verdadero Golden Axe 2 nunca salió para consolas. Una pena, estaba buenísimo ese. Sí, no me acuerdo dónde más lo vi el Golden Axe 2. Yo lo me acuerdo cuando tenía la máquina, lo tenía este juego. Pero hace tanto que fue que ya ni me, no me acuerdo nada, la verdad, de cómo jugarlo. Roberto Navarro, no tengo la Switch, tendría... Tendría una, ya la hubiese vendido en dólares. O guardarla en una caja fuerte. Me parecía cara antes, imagínate. Bueno, vamos a elegir. Vamos a elegir el enano. ¿Qué es? A ver, el huracán Roberto Navarro, alto peludo, al no comprar la PS4 cuando estaba 8. Parece mentira que una vez estuvo ese precio, ¿no? Sergio, ¿qué emulador usa Flynn? Si usas el Gen, deberías jugar con alguien más a partir del Kailera. Sí, el otro día, Sergio, jugamos con Ale, al Cadillac Dinosaurio. Lo jugamos por FightCade. Fue como un directo así medio probando, a ver si andaba. Y la cosa fue que anduvo re bien el juego. Tenía miedo que no me corriera porque, como estoy transmitiendo con la conexión de internet, pensé que no iba a correr jugando aparte con alguien por internet. Y andaba muy bien. Me achuraron ahí. Y sí, estoy usando el Gens. Si lo tienen, lo jugamos. Lo ponemos en... Ahí se enojó. Roberto Navarro, el huracán, sí me quedé ahora. Saben que no sé si tiene continúes. Es un minotauro este, me parece. O es un perro medio raro. Vamos a pelear así para que no nos mate. Vamos, lo matamos. Acá venían los enanitos que le sacábamos pociones. Esta parte estaba en el 1. Eh,
Roberto Navarro, el huracán, sí me quedé. Ahora me conformo con la PS3 o la 2, que andan más o menos. Dani García, recuerdo que me salió 5.000 la PS4 el primer día de lanzamiento. Buenos tiempos. No, increíble. 5.000, qué buena onda. Ay, qué guachos que son estos. Se te pone. Ahí va, creen. Ay, por mirar el mostrito este de la poción, pensé que me iba a pegar un poder y iba a llegar hasta donde estaba yo. Y me distraje. Ah, es cierto que este juego se hacía una mortal, me acuerdo. Lo vi al esqueleto y me acordé. Ay, la puta madre. Ahí está. No, usé la poción sin querer. Me llevó todo. Que dicen los enanitos, dice Sergio. Son amigos los enanos. Sergio lo tenían secuestrado a Jarra Loca ahí. ¿En dónde? No lo vi. Me lo perdí. Sherman, ¿qué hace, querido? Dice: El Salvador del día llegó la voz galáctica. Roberto Navarro, el grupo Cocoro, sacó el video con Adrián Barba. Estoy jugando bastante bien para no jugarlo hace años esto. Impecable, ¿eh? Estos son parientes de la parca, estos. Son parientes de... Ojo.
Prefiero que matar a eso y que no vengan más porque me están complicando la vida estos. El huracán dice. Yo pagué una, tres. Para huracán, ya te leo. Yo pagué una 3 y le mandé. ¡Ay, esta porquería! Me está recagando este, ¿eh? Ah, no. Yo pagué una 3 y le mandé Hanelable y le bajé todos los juegos. Ah, era más fácil de lo que yo pensaba esto. Roberto Navarro, Germinator, el chef oficial del Abrigo Cueva. Y algo más leí, pero no sé qué era. Jarra Loca, hola, buenas noches América, buenas noches Flimpuff. Oh, ¿qué haces Max? Max Weber, qué grande. Utilizar el Furia. No, ese es de Pokémon, creo. El ataque Furia. Ah, me queda una poción, buenísimo. Roberto Navarro. Jarra Loca, ¿qué haces, guachín? Oh, miren quién apareció. Apareció Charman. Oh, y acá hicimos un 3-1, me parece. Ni yo me lo puedo creer. No me salta el mensaje que estabas haciendo directo. Y estaba viendo a Toti y ahora me dijeron y entré. ¡Oh, qué porquería! Es verdad entonces cuando dicen los chicos que a veces nos saltan las notificaciones. Gracias Charman por pasarte un rato y a los demás también. De verdad se agradece mucho. Estamos haciendo la previa de. La previa al directo de la Virgo Cueva. Así los esperamos a. A querer jugar y a Saga. No, me. Franco José, jaja, Jarra Loca, otra vez te vas a bañar. A cualquier hora, no, ahora te vas a bañar, Jarra. Ay. Vamos a tirarle todos los poderes. Porque no sé si me quedan continúes. Se cayó el diablo ese. A ver si lo puedo tirar a este. También. Ay no. Sayonara, dice Nano, mis amigos Charman Flynn. Oh, copado, se cayó en el pozo. Sherman dice 38 sub, no está mal. Gracias a ustedes, chicos. Me cagaron las pociones, me parece. Ay, lo que me faltaba, que viniera otro más. Se la está rebancando el enano. La verdad que quería. Ay.
quería elegir la chica porque la chica tiene el... En realidad quería elegir la chica porque tiene el poder del dragón. Tiene un... Las pócimas, saca el dragón gigante, está buenísimo. Pero... Se la viene rebancando. ¡Ole! Estoy jugando como si supiera. Como los profesionales. No, eso me pasa por hablar de más. Acá está el ejército de los reptiloides. No tengo más pociones. Ah, se puede continuar. Francamente. La poción. Ay, pero la re... Pegar ese. Bien. Ay, no le pego a ninguno. A ver qué dicen los chicos. Jarra loca quedó en la granja. Quedó en la granja chocolatada, seguro. El huracán, sí, anda con problemas de energía. Sayonara, esta vez está un poquito lejos el Saga. No lo puede salvar. Oh, lo pausé justo. Y hablando de pausar, Sayonara me hizo acordar que puedo guardar la partida. Guardar, cambiar estado. Cargar rápido. Guardar rápido, supongo que debe ser esa. Me parece que ahí salvé. No estoy seguro, porque no lo probé antes. Sayonara, esta vez está un poquito lejos el Saga. No lo puedo salvar. El huracán, energía, jarra loca, después vengo. Pará de irte a bañar, jarra, pará un poco, te vas a gastar. Max Weber, terrible, reptiloides. Sí, costaron, ¿eh? Ale dice, el reptiliano, sí, por el reptiliano. Miren si alguna vez se aparecen en uno de mis directos. Se mueren si lo llegan a ver. Tanto que lo nombramos, alguna vez tiene que aparecer. Es como invocar a... No sé, a alguien, ¿no? A alguien así, grosso. Ale viene acá tomando cafecito. ¿Vos qué onda? No sé con quién habla Ale. Roberto Navarro, jaja, me fui arriba cuando... ¿Cuándo huracán? Jaja, me fui arriba. ¿Cuándo huracán? Pensó en Emi, era un otaku gay. El huracán, Roberto Navarro. ¿Arriba de dónde? ¿Arriba de dónde? En los comentarios. El Ale se ríe. El huracán dice, y lo vamos a delirar porque es un bruto. Apenas puede hablar, va a ser divertido. Huracán, ¿lo conoces al reptiliano? ¿Te acordás de él?
Qué buena pantallita esta, no me la acordaba. Cuando saltan así... ¡No! ¡Que me caigo al pozo! Cuando saltan así hacen una mortal que te llega a agarrar y creo que te baja toda la energía. ¡No! Se levantó y me enganchó de toque. Ahora le voy a tirar la poción porque... Total, el enano carga rápido con los libritos. El huracán, recordar, trato de olvidar. Roberto Navarro dice, toma todo el tiempo para hablar. ¿Por qué? Lo que pasa es que es difícil jugar y hablar, te juro que es re difícil. O sea, si me concentro mucho en el chat, me hacen repelota acá, te digo. El huracán le pone onda al guacho. Roberto Navarro dice, es muy pacífica su forma de hablar. No, no me digas. No, voy a... Muchachos, voy a tener que empezar a ir al psiquiatra por ustedes en cualquier momento. ¿En serio te parece eso? Porque... No, me mató. Sherman dice... No sé para dónde tengo que ir acá. El huracán... Ya te lo huracané. ¡Uy! ¡Qué buen dragón! No, el monje ese me pegó. Que te da la poción. Te juro que por un segundo me indigné. No, se fue a la mierda el dragón encima. Ahora. El huracán, sí. Sí, tenés voz y. Y forma de hablar es un pastor. Yo si fuera vos arrancamos con un culto y nos forramos en guitarra con estos fines. Todo sea por la plata, ¿no? Bueno, decime cuando empezamos. Después de todo, hasta los presidentes tienen chabones que le arman los discursos y todo. Así que tan difícil no debe ser. La música parece como Alí de los Piojos en una parte. ¿Como Alí de los Piojos? Roberto Navarro, yo me refiero a la forma de hablar, leyendo como hablando normal. Hay personas que se sofocan al hablar tan rápido. No, pero yo no hablo rápido, hablo súper lento. O sea, yo los escucho a ustedes siempre y... Y ustedes hablan rápido para mí. Yo no me doy cuenta, pero dicen que me tomo todo. O sea, yo siempre hablo así. No es que hablo así porque estoy transmitiendo o por otra cosa.
pero me quedé sin pociones. Ay. Uy, acá viene Gaturro y su pandilla, viene. Y me quedé sin pociones encima. Ay, menos mal que esos grandotes no se mueven por ahora. Ahora sí. Franco José. Ahí te leo, Franquito. Ay, pensé que lo había agarrado yo y me agarró él. Qué forro. Tan difícil estos chabones. Creo que hay que pegarle así por turno, porque si los querés encarar de una... ¡Vamos! Ya matamos a uno. Bien. A ver, los voy a leer porque se me van los comentarios. Franco José dice, el reptiliano ya se murió para mí. Y convengamos que desapareció del mapa el muchacho. El huracán, recordar, trato de olvidar... No, eso ya lo había leído. Más abajo. Franco José. Flynn para Pastor. Jarra Loca para Monaguillo. Bueno, armen la comitiva. Sherman, te tomaste fotos con los chicos en la stream. Igual habla bien. Se pone nervioso porque es verde. En esto aún. Lo quiero ver. Los quiero ver a ustedes haciendo esto. A ver qué tan bien lo hacen. Sí, no... Es verdad, Huracán, me pongo re nervioso todavía. Y en los primeros directos, más. Estaba súper nervioso. Estaba. Más que ahora, estoy más tranquilo, digamos. Pero sigo así un poco nervioso. Porque estoy jugando y quiero jugar bien y... Y bueno, y leerle los comentarios también. Y convengamos que no ayuda mucho jugar bien si uno no practica el juego antes. Este sí que no lo practiqué. En realidad ya no practiqué ningún juego más. Ah, no, miento. Ay, la puta madre. Practiqué uno. Si quieren ahora lo pongo. Calculo que debe estar por terminar. Ya pasé varias pantallas. No sé qué va a pasar primero, si lo voy a perder o lo voy a terminar. Tengo un juegazo para jugar. No sé si lo... Ay, qué guachos, que son rapidísimos estos. Están cagando palazos. Va queriendo. Ah, este monstruito, el morochito este que apareció ahora. Creo que aparecía en el Golden Axe 1. O si no aparece, es muy parecido.
este dragón. ¡Oh! ¿Vieron cómo lo salté? Roberto Navarro, Charman va con las bolsas de ofrendas en la misa de Flynn. Roberto Navarro pone título de Clay Batero. Al directo que le pongo un título de esos para atraer gente. Sergio, yo no lo siento nervioso a Flynn, lo único que se le complica hacer las tres cosas a la vez. Sí, tal cual. No, pero sí estoy nervioso, posta. Un toque, sí. Como todo hombre, Sergio, dice Roberto Navarro. Franco José, Toti puede hacer dos cosas a la vez. Hacer fideos con Tuco y pasarse este juego. El huracán, pero no se puede deletrear. Max Weber, no sé si es tanta ventaja subirse al dragón. Sí, sí, créeme que sí. Se cayó al pozo ese. Sí, porque los tiro al piso fácil y le puedo andar pegando a otro enemigo. Viste que cuando normalmente lo golpeo con el hacha, como que le tengo que pegar unos golpes para tirarlo. ¿Ves? Acá lo tiro fácil y no le doy. Acá es donde me sacan el dragón a la mierda. Cagando. Vamos, que si lo mato con el dragón. Casi me pega un martillazo ese. Mata con el aliento este. Ay, no me saqué ese. Uy, miren esos gigantes. Se me llegan a sacar el dragón. No quiero pensar lo que va a pasar. Dice, nunca lo es Max, pero se ve bonito. Max Weber se ríe, tal cual Huracán. Roberto Navarro, como Mario con Yoshi. Max Weber... ¡Ay no! Me sacaron el coso. Seguía leyendo los comentarios y no veía la pantalla. Pensé que seguía arriba del dragón. Max Weber, semejante... ¡Ay! ¡El poder! Semejante a Minotauros. A ver si le puedo hacer la mortal. Es así, vas corriendo. ¡Ay, hijo de su madre! Vas corriendo y cuando salta,
cae de punta con el hacha y se la da en el medio del cráneo. Pero... ay, me cago guacho. A ver si puedo cambiar de per... no, no te deja cambiar de personaje. Tira la poción, chabón. Franco José. Epa, Flynn, casi decís un insulto. Sí, no sabe. En el auto de carrera, pero puteada. Se me escaparon un par de puteadas, te digo. Ese juego sí te hace recalentar. Porque donde te chocas una vez, como que. Va, una, dos o dos veces o tres, como que no llegas. Sin pociones encima. ¡Oh! ¡Qué grande querés jugar! ¡Qué groso! Entrando al directo. Un genio querés jugar. Haciéndome el aguante con los chicos. Un fenómeno. A ver qué hice. ¿Para qué voy a subir? Alta estafa, el título de Xiao Run. Ah, claro. Pero lo que pasa es que empecé jugando ese, querés jugar. Lo tengo de testigo a los chicos. Empecé jugando la run, lo terminé. Terminé varios modos de ese juego. Y pues, seguí con este. No me salía la palabra. Hacer un 2x1 ahí. Guarden, chicos, ahí les leo todos los comentarios. Pensé que era el jefe de nivel. Me restafo. Alta estafa, el título decía un boom. Decía que quería jugar. ¿Qué dice? El huracán. El aguante. Ya se va la mierda, seguro. ¿Quién se va? Huracán. ¿Quiere jugar? ¿Qué pasó con Saga? Martínez, hola, ¿querés jugar? ¿Todo bien? El huracán pasó a tirar billetes y se va. ¿Querés jugar? Hola, huracán, sigo mirando. No, se queda, querés jugar, ¿eh? Se queda, no se va enseguida, siempre se queda bastante. Es un genio. Jorge Nitales, che, gracias por pasarte vos también. Dice, hola, buenas noches. Juanpi también. ¿Cuántos que somos? No lo puedo creer. No lo puedo creer que somos tantos. Batimos récord hoy, ¿eh? Maxwell, gente, no olviden darle like para cumplir el sueño. Para cumplir nuestro sueño. El huracán. Ya Max está colgando del tren. ¿Querés jugar? Faltan 3 likes. ¿Por qué? ¿Cuántos likes van? Yo no los puedo ver. ¿Querés jugar? Somos 16 y hay 13. Buenísimo, gracias. Juanpi, me suscribí, Flynn. Qué grande, gracias. El huracán, yo ya lo tiré. Roberto Navarro, hay 15. ¿Querés jugar? Te mirás más que a mí. No entendí. Franco José, yo siempre soy.
Yo siempre soy like cuando entro. Doy like. Jorge Nadal, ya me suscribí. Llame a suscribite. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, que venimos bien. Gracias muchachos por entrar, ¿eh? La verdad son unos copados todos. La verdad que no me acordaba que este juego estuviera tan bueno. Es súper divertido. Que lo jugara, Sergio me había dicho que lo jugara en Kailera de A2, pero ¿sabes qué estoy viendo ahora? Que me parece que no se puede jugar de A2. No veo que diga el otro play insert coin, a no ser que se ponga del comienzo. No sé por qué a veces hacían eso, capaz que tira el poder, querido. Ese esqueleto. Nah, no me lo puedo creer, no se muere más. Crista Maidana es una nube y no te cobran. Viene con el online. ¿Querés jugar así? Más jueves pasa que los directos de Crista están fuera del horario de protección al menor. Crista Maidana, hola, ¿querés jugar? ¿Querés jugar? Saluda a Cristian, papi. Me cabió la foto. ¿Qué foto te cabió, Cristian? Juanpi. El huracán, viene ahí, que no te cobran esos juegos emulados por todos lados. Roberto Navarro, ¿querés jugar tu local? ¿Venden entradas para la retro? Qué buena pregunta esa. Cristian Maidana, voy a tener que buscar a alguien. Grosos del balón. Fight. El huracán, Roberto Navarro, en Sol Verde, hasta el local vende entradas en la retro. Max Weber, ¿cuándo eligen a la reina de la calabaza criolla? No, en el aire, me... Roberto Navarro, no, el huracán. Bien. Pará. Ni en avión paso por ahí. ¿Por dónde? Roberto Navarro, nunca entendí el nombre. Hay mucho sol verde. Es como. Como un mito ya. ¿Querés jugar? ¿Posta están los juegos en la nube? ¿En la nube de NES? Aguanten un toque, ya vengo.
Acá estoy de vuelta, muchachos. ¿Querés jugar? Decía, apuesta, están en la nube los juegos de NES. Quechotos dice, ¿querés jugar? Cristian Maidana, ¿querés jugar? Hace un directo para jugar a los de NES online. Berserk, ¿qué onda, Flynn? Acá Leon. ¡Sí! ¡Qué grande, Leon! ¡Groso! Gracias por pasar, che. ¡Qué fenómeno! ¿Querés jugar? No estoy en mi casa, no tengo entradas de retro. Juanpi, volví. ¿Querés jugar uno más si somos 20? Franco Martínez, qué raro que no hiciste directo. Roberto Navarro, el otro día querés jugar BL. Me causó. No lo comenté porque estaba haciendo cosas, pero me causó ver después el video que compraste como 20 metros de cable para poder transmitir tranquilo. Me recagué de risa cuando vi el video ese. Es más, no sabía que se podía comprar tanto cable. Acá sin pociones. Ay. No. Este Roberto Navarro, Flynn, ¿vos vas a la retro? ¿Querés jugar? Me gustaría ir, Roberto Navarro. Franco Martínez, ¿querés jugar? No lo vi, jaja. Perdón. Sayonara, tenía compromisos, ¿dónde querés jugar hoy? ¿Querés jugar? No te perdono. ¿A quién no perdonas? Roberto Navarro, Berserk, cuenta de YouTube, ¿cómo están? No, pero no es la misma persona. ¡Ay, esta cuenta de YouTube! ¡Qué grande! Gracias por pasarte, cuenta de YouTube. Lo saluda Franco Martínez, sayonara, pero estaba para el directo del Spider-Man. Cristian Maidana, bueno, Flynn, me voy a dormir, gracias por el directo, nos vemos la próxima, saludos a todos. Que descanses, Cristian, gracias por pasarte, nos vemos. Se va mal, el huracán es terrible. Dice, se va, mátenlo. Acá nadie abandona el barco. Ya escucharon, Franco Martínez, está bien, querés jugar, tendré que vivir con eso. Ay, no, te hace agarrar una calentura cuando te da así con la espada esa encima. El último continuo de muchachos. Franco, está bien, tendré que vivir con eso, dice Franco Martínez. Cuenta de YouTube. Ay. Roberto Navarro, bien, vos. Darse, todo bien, Roberto Navarro y vos. Nos queremos todos acá.
Bien, lo pateamos. Roberto Navarro, ahí andamos. A los tumbos. La puta madre. Pensé que era una pensé que era una cinemática y una animación y me pegó un saque. ¿Qué dice Roberto Navarro? Andamos ahí a los tumbos, entrenando. Entrenando la radio del destape al máximo, Kirchner. Ah, de la radio, está bien. ¿Querés jugar? Ah, sí, todavía no lo probé. ¿Querés jugar Flynn versus versus los reptilianos? Este más que reptiliano es un... A ver, lo voy a guardar acá. ¿Cuál era para guardar? Espero estar guardándolo bien, porque no sé si es este para guardar. No me acuerdo, no lo probé. Bueno, ahí vamos. Más que reptiliano, este se parece... ¡Ah, la puta! Se parece a uno de los caballeros del Zodíaco, este, con armadura. Encima es dorada. No, me manda esqueletos el hijo de su madre. Tres tenías que mandar, no podías mandar dos ni uno. De semana estuve mirando, les comento algo porque si no esto va a llevar tiempo. Estuve mirando Juego de Tronos, la séptima temporada, está buenísima. Me había colgado con la serie porque la hace unos meses la estaba mirando y colgué en la séptima temporada. Espero que salga pronto la octava porque me quedan pocos capítulos y vi hasta el 3. Ay, me están haciendo percha. Vi hasta el 3 y son poquitos la séptima. No son tantos como las anteriores temporadas que llegaba hasta el 10 o por ahí. Ay, me sigue tirando esqueletos. Lo odio. Charlando. Le estoy metiendo toda la garra, le digo. No tengo pociones. A ver, ¿qué me dicen? ¿Querés jugar Max? ¿Cuándo se cuidan los detalles? Salen estos juegazos. Sayonara esa cuando se pone de la boina. ¿Cuál es? ¿El caballero? ¿Querés jugar? Estoy en la casa de mis viejos porque es el cumpleaños de Don. ¿Querés jugar? ¡Oh, qué grande! Mandale saludos acá de míos y de todos los muchachos. Sayonara, el verdadero Dom.
Roberto Navarro, feliz cumpleaños. Decirle a tu papá de parte del gran Navarro y de Flint. Qué grande, Roberto. ¿Querés jugar? ¿Qué haces, Ayonara? ¿Querés jugar? Ahora le digo. Roberto, si ve, tené, decirle que soy la nata y ya. Leon dice, vamos, Flint. Tú puedes, sí, vamos a ver si podemos. Sayonara acá, chusmeando el directo de Flynn. Bonjack, ¿cómo andan? Bonjack, no me acuerdo. Sos nuevo, ¿no? Bonjack, gracias por pasarte, che. Me estoy regulando a ver si me acuerdo quién sos, pero no te tengo. ¿Querés jugar? ¿Cómo quedó? No, es increíble. ¿Qué carajo pasó? No tengo ni idea. No, me tiró un superpoder el muy hijo de su madre. No sé qué es esto. A ver, voy a tratar de recuperar el loot que grabé. Espero que se pueda. Guardado rápido, cargado rápido. Debe ser este. O cargar estado. Sí, buenísimo. Tenía miedo de que no se pudiera. Me parece que es la final esta, porque está súper jodido el chabón este. Ahí tengo una pócima. Poneme, me dice lo que querés jugar, dice. Roberto Navarro, para otro directo tendrías que jugar. Para ahí te leo. Tendrías que jugar el Canary Road. Sí, lo jugué, Roberto, lo jugué en Super, pero no lo pude terminar. Hacía tanto que no lo jugaba y tampoco lo practiqué. La mayoría de los juegos que estoy jugando no los practico nunca. El único que practiqué hasta ahora es el OutRunner, como les dije, y ninguno más hasta ahora. Pero lo voy a volver a jugar para terminarlo esta vez. Lo podemos jugar, es más, lo podemos jugar en FightCade. Con alguno de ustedes, si quieren. Si se bajan el juego, lo juego con alguno de ustedes. Y lo terminamos de a dos. Como decía Sergio. Juanpi, che Flynn, ¿tenés el álbum de los Caballeros del Zodíaco? ¿Cómo el álbum? ¿El álbum de figuritas o el álbum de qué? ¿De música? ¿Cómo es? Sayonara, jaja, te reaplicó Flynn. Sé sí, mal. Pero bueno, por lo menos pude recuperar el sabe que me tenía preocupado eso. Roberto Navarro, somos 20. Felicidades, Flint. Gracias. Gracias, chicos. Max Weber, terrible directo, ¿no? Primera vez que me sumo. ¿Querés jugar? A mí no me gusta. El que no te gusta, ¿querés jugar? Álbum de figuritas. ¿Sabés que no tuve, me parece, de los Caballeros del Zodíaco, álbum de figuritas? Me parece que no tuve nunca, creo. El otro día casualmente estaban hablando en el grupo de álbum de figuritas y yo pensaba, y ya cuando empiezo a hablar me desconcentro totalmente y me hacen pelota, pero bueno, yo les comento igual. Que el otro día estaban hablando de eso, de álbum de figuritas, y yo pensaba, digo, me acuerdo cuando yo juntaba figuritas también con mis amigos. No recuerdo qué figuritas juntábamos. Me acuerdo que había algunas de fútbol, que he llenado tres álbumes de figuritas de fútbol. Y yo pensaba, digo, pensar que antes los premios eran, qué sé yo, creo que era una bicicleta, una pelota de fútbol, una cámara de fotos y qué sé yo.
Y estaba pensando justo cuando hablaban el otro día de eso, digo, si realmente vale la pena cambiar el álbum de figuritas por el premio. Yo pensaba, porque cuando uno es chico, decís sí, querés el premio, pero no pensás en el esfuerzo que te costó conseguir todas las figuritas y tener el álbum lleno. Realmente no sé si lo vale ahora, pensándolo así. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sé que suena medio confuso, pero... Ah, pero bueno, me está sacudiendo, pero... Desde hoy el guacho este... Miren, usó el poder antes, esta vez. Encima tiene un poder. Hoy le había pegado un montón, no sé cómo no lo maté hoy. Ah, ya sé qué voy a hacer, voy a probar la mortal. Parece que se la doy, ¿eh? Ah... No, dos veces me lo tira. Dos veces me tiró el poder. Tan jodido puede ser. Bonjack. Había un jueguito que se llamaba así, me parece, Bonjack. Me entró un par de veces a los directos de la Virgo Coda, dice. Roberto, el secreto de mana que no necesitas practicar porque es un RPG. Roberto o el Mario RPG. Max Weber, ¿se acuerdan de los chupetines de Barbie? Que venían con unas figuritas gigantes. No me acuerdo eso. Está YouTube. Mar. Cuenta de YouTube, Mar, lo redudabas si canjeabas o no el álbum. Me pasaba igual. Sí, yo, francamente, yo no lo dudaba tanto. Tenía tanta emoción de tener el premio, de que me den el premio por llenar el álbum, que no lo dudaba. Pero como que ahora te lo... Por lo menos yo me te lo replanteas, viste, de decir si realmente valía la pena cambiar el álbum lleno de figuritas con lo que cuesta llenarlo, ¿no? Por un premio que siempre es una chotada el premio. ¿Saben qué voy a hacer ahora? Me voy a concentrar en el grandote. En el caballero dorado de alguna de las casas. Tratar de matarlo sin darle tanto pelota a los esqueletos. ¡Ay, hijo de mil! ¿Cuál de los caballeros es para ustedes este? ¿A cuál se parece? Seguro que es la final esta. Por lo difícil que es, estoy seguro que es la final. A ver, lo voy a leer un poquito. Sergio decía algo por ahí que no llegué a ver. Pero me parece que no lo cambiabas el álbum. Para mí que llevas el álbum y mostrabas que estaba lleno, ahí te lo daban el premio. No, no, a mí... O sea, yo lo que recuerdo es que lo tenías que entregarle el álbum. Y no te lo dolían. O por lo menos yo me acuerdo que se lo dábamos al kiosquero el álbum. Y después, no sé, capaz que el kiosquero lo tiraba. Pero si me decís que si alguien es kiosquero de todos ustedes y llega a saber cómo es la realidad y lo tiraban... Y es
es para matarlo al kiosquero. Realmente es para matarlo. Max Weber, creo que tenían que venir un escribano a chequearlo y te daban el premio, o en algunos casos. Sí, tenés razón, ¿sabés qué? Me parece que algo de eso también había. Se me había olvidado eso. Era muy, muy posta, era todo. Era muy para ser chico, para ser todos chicos. Era muy, muy heavy la movida esa. Yo me acuerdo de. Había un álbum que llenamos con los pibes. Les voy a contar la historia, pero muy a grandes rasgos porque no me la acuerdo. No me acuerdo bien cómo era, cómo se llamaba el álbum de figuritas y había una figurita que era imposible de conseguir. Que era la de. No me acuerdo si era la de Huracán. Y había un álbum de figuritas de fútbol y era imposible. Y un amigo descubrió. Un amigo había descubierto cómo una figurita que era parecida la modificaba pintándola arriba y la camufla, una, o sea, otra figurita la camuflaba de la figurita que nos faltaba a todos. Y esa figurita que nos faltaba a todos realmente era imposible de conseguir. Y este pibe lo hizo y nada, con los tres amigos que teníamos. Que llenábamos esas figuritas, conseguimos el premio y todo. Lo único es una pena, como les digo, el tema de que del álbum. ¿Puedo hacer la mortal? Lo estoy odiando a este enemigo. Desayunada dice, yo ni en pedo daba el álbum por los premios. Sí, me parece que no. Me parece a mí, hoy por hoy, que no convenía hacer eso. A mí me hubiese gustado guardarlo. Aunque probablemente. No sé dónde hubiese terminado hoy por hoy el álbum. Sergio, pero me parece que lo cambiabas el álbum. Para mí llevabas el álbum y mostrabas que estaba lleno y ahí te daban el premio. Max Weber, creo que tenía que venir el escribano a chequearlo y daban el premio. Ah, creo que te había leído. Somos 20 gente, vamos a darle like vamos a darle like. Todos, no nos cuesta nada y fíjense, lo merece. Gracias, Franquito. Sayonara, en su momento tenías que enviarlo. Claro, en su momento tenías que enviarlo el álbum, me parece. Sí, es verdad lo que dice. Enviarlo a Capital o algo así, ¿no? Se me fue el comentario del álbum. Ahí está. Cuenta YouTube. Creo que sorteaban el álbum y ahí te daban el premio. ¿Querés jugar? El caballo es nuevo. Cuenta de YouTube. Like, Zelda. Se me fue de vuelta el diablo el comentario. Parece el caballo negro. ¿Quién era Bart? Max, en los 90 el premio común era un viaje a Camboriú y una taza con motivo de la cabeza del coyote. Finn, ¿querés jugar? Finn, no pares. Es la pelea final, tenés que concentrarte. Gracias, ¿querés jugar? Cuenta YouTube, yo ni en pedo daba el álbum. El huracán, la de Messi. ¿Me acuerdo? ¿Recuerdan cuando truchaban el sello de Little Park? No, no me acuerdo. Dale el álbum, jamás metete el premio de. El huracán, dale el álbum y.
Dale el álbum y que dice: jamás metete el premio en el orto. Te pasás, huracán. Sayonara se tiene que enfocar en fajas, así embravecido. Max Weber en los pilares de fondo está el logo de las farmacias. ¿Querés jugar? Sí, los esqueletos están para molestar, pero si lo matas, le tira más. Te tira más, sí, es verdad eso. Te tira más los guachos. El huracán, sí, la cagaste con los esqueletos, los tenés que dejar estar. Hay que ser uno con los esqueletos. El huracán, metele el cheat y pasalo. Lo que pasa es que no tengo ningún cheat, pero me está tentando el juego. Yo creo que lo termino, si me concentro lo termino. Lo que pasa es que no lo practiqué. Cuenta YouTube, se mamó la pantalla. ¿En serio? Díganme ahora si se ve. No se ve, Flint, dice Franco Martínez. Se le abrió una ventana, Flint, se mamó, jaja. Se abre la captura del OBS. ¡Hola, genios! Chicos, ahí se ve el coso, el juego. Ahí se tendría que estar viendo el juego, díganme. Hola. El huracán, sí, tantas monedas, tiempo, raspaditas, cambios en el patio, invertidas para que no tiren la basura, después chupar. Franco Martínez, ya está. Me parecía. Sí, lo que pasa es que, ¿saben por qué cambió la pantalla? Porque fui para arriba para leer los comentarios que estaban más arriba, que no había leído, se habían apilado un montonazo y por eso cambió. Cargar estado. A ver, vamos a concentrarnos. Vamos a calmarnos. Ahora joya. Bueno. Vamos a hacerle caso a los muchachos que saben y vamos a tratar de esquivar los esqueletos o que no jodan tanto. Hijo de puta, me tira a los tres. Genius, ahora sí. Max, ahora sí. Creo que ahora sí, le voy a... ¡Au! Yo cuando digo ahora sí, o cuando digo ahora la estoy jugando bien, cuando me doy ánimo a mí mismo, es cuando me hacen pelota siempre. ¿Se dieron cuenta? Ah, pero me está bateando desde hoy. Si lo puedo hacer el fatality. Ya la tengo. ¿Vieron lo que pasó ahí? ¿Se dieron cuenta? Me parece que si lo ataco sin parar, como que no larga más los secretos. O me pareció a mí. Todo tenía su secreto acá. Bueno, el truco es atacarlo a él también, ¿no? No, me tiró a los tres ahí. Y ahora sí... ¿Qué cuentan las reinas? Dice Genius. No grabaste el final. No grabaste en el final. El huracán, dale solo al header. Franco José, dale Flynn, vos podés. Gracias, Franco. Genius, Flynn, vos podés. ¿Qué tal? Nos vamos del canal, el huracán. Y si no podés, nos vamos del canal. No se vayan. Lo paso. Veo dos posibles finales. Uno que... ¡Au!
uno que no lo mate. O dos que lo continúe otro día porque... Que lo practique mucho en la semana. Que practique mucho esta parte porque si no la partida no la voy a poder pasar y... Ay, no. Que lo continúe otro día. No sé, aunque ya le agarré bastante la mano. Hice un ataque especial que ni sabía que lo tenía. Qué bronca que me da llegar hasta acá y sabiendo que estoy en la final que no lo puedo pasar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Viste Huracán? Dijiste, si no lo pasa nos vamos y lo pasé de una manera increíble. Más o menos como lo que pasó con el Outrunner, que no tenía en la primera, cuando lo terminé en la primera no tenía tiempo y digo, perdí, y se puso en modo automático y siguió solo. El Huracán, querés jugar el mejor consejo. Roberto Navarro me hace recordar el Futurama de PS2 con los esqueletos del sol. Max Weber, tenés que tenerlo al palo por palo, manteniéndolos a distancia con el 1-1-2. Cuenta de YouTube, se mamó. Franco José, bien ahí. Cuenta de YouTube. Bien. Gracias muchachos, se agradece. Sayonara dice, ¿se la diste? Sí, no me lo puedo creer como lo maté. Roberto Navarro, vamos Flynn, sayonara. La suerte te sonríe hoy, Flynn. Sí, creo que sí. El Huracán es como un strip of raid ese bajo. Max Weber, congratulations, gracias. Felicidades, Flynn, dice Leon. Qué grande, Leon. ¿Querés jugar? Bien ahí, gracias, ¿querés jugar? Sos mi ídolo, Flynn. Gracias, che. Eso lo decía Franco Martínez, cuenta de YouTube, la música a los Trio Fright. Franco Martínez, sos mi ídolo, como querés jugar, como el gran querés jugar, y su campera legendaria. En serio, pensé que no lo iba a poder terminar el juego, estaba súper difícil. Por lo menos el monstruo final, el más jodido de todos. Ale dice, otro juego terminado. Sí, viste, estamos terminando juegos a lo pavote. Increíble. Este pensé que no lo terminaba. Pensé que me iba a ganar por cansancio. O que lo iba a tener que seguir otro día. Que sin duda alguna lo iba a seguir otro día. Lo iba a cortar ahí. Pero sin duda alguna lo iba a seguir. Porque me quedaba re caliente sabiendo que no lo terminé. Jenny dice, bien ahí Flynn, gracias. Y esta parte no sé para qué es. Lo guardaría en otro estado. Ah, no toqué nada. No sé qué era esa parte. El Huracán, dos en una noche para un poco maniático. Dos en una noche para un poco maniático. Ahora sí. Sí, no sabes, un día estuvimos... te cuenta vos Huracán y a los otros chicos que un día nos pusimos a jugar y estuve haciendo un directo al mejor estilo de querés jugar. Duró como 6 horas más o menos, pero fue una noche que no me podía despegar de la pantalla. Igual la manqué a más no poder porque jugué un montón de juegos y la manqué muchísimo, pero igual no lo subí ese directo porque no me copa subir así directos demasiado largos.
Y este, no, este va 2 horas, la puta madre. Odio subir directos largos. Pero bueno, lo jugué tan bien y entraron tantos que lo voy a tener que subir igual. Charman, ¿cuántos directos tenés? ¿Cuántos juegos terminan el proceso? Va para la saga que no termina ningún juego. Genius Comics. Qué juegazo ese Genius, No me maten por lo que voy a decir. No me maten por lo que voy a decir. Pero es un juego que nunca jugué. Lo he visto hace 1000 años. Lo he visto porque la gente lo juega un poquito. Pero yo nunca lo jugué ese juego. Pero vi que está buenísimo igual. Me gustaría terminarlo ese juego. Franco José dice, ¿no tenés? ¿No tenés el Mystical Fighter de Sega? La verdad no sé, Franco, me tendría que fijar. Se me van los comentarios al diablo. Grande Flynn, seguí así, loco, son entretenidos tus directos. Gracias, Sayonara. Carreloca, sí, Franco Martínez. Hola, señor Carreloca. Sayonara, abrazo a todos. ¿Vas a descansar, Sayonara? Hola, Frankie, hola, saludos. Miren el poder de la mina. Por eso quería elegir la minita. Porque tiene el poder ese del dragón, que está buenísimo. Es el que más saca, digamos. El huracán dice, el cómic son sobrevalorados. Se ve lindo, pero es imposible. ¿En serio es tan difícil? O sea, yo por lo que vi en YouTube y lo que vi hace muchos años, parece como un beat'em up de a uno, que se juega de a uno, pero no, por lo general no son demasiado difíciles esos juegos. Lo que sí que con un sin usar continúe es como que no los terminás, viste. Eso pasa. Está para que lo juegues. Sí, le voy a jugar ese Genius, te aseguro que lo voy a jugar. Porque se ve re lindo para transmitir ese juego. Y aparte nunca lo jugué. Franco Martínez, sí, el Comic Zone. Les gusta a todos, buenísimo. Max Weber, jugar Bart Simpson. Bart Simpson contra los monstruos. ¿Cuál, el de Super Nintendo? ¿El de las pesadillas? Exactamente. Maximum Carnage, dice Jarra Loca. Roberto Navarro, volvió Navarro. Bueno, chicos. Corto el directo acá porque si no va a quedar un directo re largo para subir. Si quieren sigo jugando un poco más o vamos a ver el directo de la Virgo Cueva, que no sé si alguien se fijó, a ver si empezó, que la idea que este directo iba a ser una previa para el directo de los chicos. ¿Por qué no se fijan a ver si ya empezó? Ya veo que ya empezó, nos estamos perdiendo media transmisión. Sí, el Genius, el juego este, el directo este lo subo a full. Estuvo bueno. Franco José dice, no empezó. Bueno, corto el directo este y sigo jugando un poco más, si quieren. A cualquier otra cosa. O como quieran. El huracán dice, seguí jugando, te matamos. Sí, sigo jugando. Porque me lo piden ustedes. Hasta que empiece el directo de Saga. Y si empieza el directo el... ¿Qué día es hoy? Es martes, ¿no? Sí. Si empieza el directo el miércoles o el jueves, le damos hasta el miércoles jueves. Sí, Roberto, voy a hacer eso. Voy a empezar otro directo. Lo corto acá. Y arranco otro directo. Bueno, muchachos, les agradezco un montón, de verdad, que hayan entrado todos al directo, de verdad, re agradecido estoy. Aparte es re divertido. Y bueno, y,
y lo corto acá, pero arranco otro ahora. Así que aguarden 10 minutos más que lanzo otro directo más. Gracias a todos, chicos. Ay, se me está truncando. Saga está retido, seguro. Saga el miércoles se sacó 3 directos. Nos vemos. Flynn dice que quiere jugar. Nos vemos. Ahí nos solemos. Sí, ahora arranco de vuelta, chicos, si quieren. Así que fíjense si quieren volver o no. Si no, todo bien igual. Les agradezco muchísimo. Bueno, muchachos, gracias totales. Lo voy a cortar acá.